asusté. Sácame esto, que ya no quiero. Ya no quiero estar así con lo que me ha costado subir la escalera, así. O me saca vos, o me lo saco yo, ¿no? Espera, sí, ya falta menos. Es que, a ver, préstame tu mano. A ver. ¡Ay, Tuti! Ya te dije que yo no soy tan fácil, ¿no? Pero, bueno, si querés vamos para el cuarto. Pero pará, pará, que es desinfectante, porque vos venís de la calle, es importante cumplir el protocolo, ¿no? Sí, tenés razón. Bueno. Bueno, a ver. ¡Ay, papuchi! Me gusta más mirarte que imaginarte. ¡Chu! ¡Alto departamento! ¿Y acá vamos a vivir? Bueno, si vos querés. Obvio que quiero. Ya sé, yo te colaboro con la garrafa esa que tengo en esa pieza que alquilo. No, pero acá tengo gas natural. Bueno. ¡Está buenísimo! Che, Pepo, vamos a vivir solo, ¿no? Porque la última vez cuando yo me dijo el Brian que me vaya a vivir con él, estaba la vieja, la bendiciones, la hermana, todo un guío, así no, 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 así no. Este será nuestro nidito de amor, ¿sí? Así que, mira, siéntate, que te tengo una sorpresa. Bueno, mira, yo te tengo una sorpresa. ¿Una sorpresa? ¡Chu! Achí, la última vez que tuve una sorpresa ha sido yo en la cana cuando me han agarrado escabeando ahí en el último recital de la dama gratis. No, mira. Ya, está bueno. Mira, ¿ves esta pantalla? Ajá. Sí, alta tele. En esa mamá podés ver a la Mabel Corrales grande. Claro, mira, vení. Toca mi corazón. Oh. Sentí como late por vos. Ay, sí, y late ahora, fuerte. Vas a ver cómo este amor transforma todo. ¡Ay, qué buena foto! Me encanta, guachín, solo mago. ¿Viste? Sí. Ahora, ¿qué notas de diferente? No sé, yo te veo que está así de rico como siempre. Bueno, pero... me puse delantal. ¡Ah, sí! Yo pensé que habías terminado la secundaria, che. Pero no importa, no te haga problema, guachín. Yo tengo una materia, la podemos rendir juntos si querés. No, mira, es que este es delantal de cocinero. Porque yo te preparé algo muy especial para vos. ¿En serio? Uh-huh. Bueno, y después si querés podemos comprar un carro y vendemos choripán en la esquina. Bueno, mira, espérame, ya vengo, ¿eh? ¡Chu! ¡Alto departamento! Se la jugó el guacho este, che. ¡Ay! Pero la verdad es que me están picando el bagre ya. Espero que haya hecho locro. Y si ha hecho locro, que sea con el mondongo que a mí me gusta. Porque si no... El heladero. Uy, ¿y si yo le compro el postre? Mejor, ¿no? A ver. ¿Eh? ¿Qué tal? Pero qué caballerete que somos, ¿no? ¿Habrás querido decir caballero? Bueno, eso, eso. ¿Y qué vamos, morfa? Te preparé omelet al caviar. Ah, ¿es caviar? Sí, de una, guacho, dale. Mira, primero vos probá, mientras yo te sirvo este torrontés, este malbec. ¿Ah? Che, pero esto parece huevo revuelto, ¿eh? Pero, ay, Melanie, es que era omelette, nada más que, bueno, vos lo rompiste, ¿eh? Oh, che, ¿y esta cosa negra? ¿Qué es lo que se pega en la olla al final? A ver, eso es langosta. ¿Langosta? Uh-huh. ¿Qué es? ¿Vendría a ser como la chicharra? Bueno, algo así, ¿eh? Mira. Melanie, salud. Por este amor, por este encuentro y por esta vida. Che, ¿pero te puedo hacer una consulta? Sí, por supuesto. ¿Y no tenés vino? ¿Un tetra, uno en caja? Porque a mí la verdad es que el vino en botella no me gusta. Melanie, es que yo pensé que te iba a gustar. Este es un vino fino, lindo. Perdona, perdona. Bueno, está bien, voy a probarlo. Sí, un pomelito, una naranja como para cortarlo. No, pero esto se toma directo de la botella, puro. Es ¿ah, más sí? Rico. Sí. Bueno, sí. A ver, probemos. Ah, está bueno. Ah, sí. Salud. No, pero es que el salud se hace antes de tomar. Ah, bueno, no importa, pues como que yo hago salud de adentro. Ah, bueno. Pero bueno, no te enojé, no te enojé. Hagamos como te gusta vos, ¿querés? A ver, para. Ahora sí. Salud. Mm-hmm.
¿Qué, así se siente diferente? No, probá. No. Yo lo siento igual, ¿eh? Melanie, ¿me concede una pieza? No, pues si yo ya te dije que mi pieza es chiquitita, ¿no? ¿Cómo viví mejor? Me gusta más. No, me concede una pieza es una expresión que uno utiliza cuando quiere invitar a bailar. Ah, pues tiene que ser más claro. Pues guachimo, si nos tiremos unos pasos y yo ya sé que me tengo que levantar para bailar, pues... Bueno, espera, mira. Música activada. Wow. Yo elegí ese tema porque sé que te gusta a vos. Sí. Yo lo escuché de cuarteto, pero bueno. Te amo, así como sos. Yo también te amo, así como sos.